A través de los últimos años, las comparaciones entre la logística y la calidad del armamento occidental con la logística y la calidad del armamento ruso han sido muy constantes, pero ciertamente algunos medios se han enfocado en mostrar únicamente los puntos negativos de uno o de otro, y no una visión imparcial como es debido. Y es por ello que es preciso señalar que la logística y servicio postventa de Estados Unidos no es perfecta como algunos la pudieran hacer ver, y a su vez la logística y servicio ruso no es tan malo como algunos lo quieren hacer ver, y demostraría estar al nivel de cualquier otro exportador de armas, líder en el mercado internacional y con décadas de experiencia. Y un claro ejemplo de ello es que no una sino varias naciones que en años anteriores habían migrado del armamento soviético o ruso al armamento estadounidense, ahora están regresando a comprar armamento ruso. Siendo que este regreso al armamento y a los cazas rusos va motivado por dos factores principales. El primero de ellos, una logística inadecuada. Y segundo, pero aún más importante, las restricciones impuestas por Estados Unidos, que han dejado a estos cazas en clara desventaja. Y como ejemplo de ello, podemos mencionar Egipto, que está sustituyendo sus cazas F-16 por cazas rusos Sukhoi-35 y cazas franceses Dassault Rafale, debido a que sus F-16 tienen armamento y capacidades limitados y no pueden emplear misiles aire-aire de largo alcance, como lo es el AIM-120 AMRAAM. Sin embargo, en este video nos centraremos en otro ejemplo muy peculiar, que es la Fuerza Aérea de Irak, que si bien es recordada como un histórico enemigo de los Estados Unidos, también es preciso señalar que desde la invasión de 2003 y hasta la retirada de Estados Unidos en 2011, Irak estuvo bajo la tutela estadounidense. Por lo que evidentemente Irak, bajo la presión de Estados Unidos, pasó de comprar armamento soviético y ruso a comprar armamento estadounidense, incluyendo nuevos aviones de combate. Sin embargo, estos cazas fueron vendidos a Irak con limitaciones aún peores que las de los F-16 egipcios, por lo que rápidamente pasaron a ser considerados como algunos de los F-16 menos capaces del mundo, pudiendo disparar únicamente obsoletos misiles AIM-7 Sparrow y algunas versiones del AIM-9 Sidewinder. Siendo que estas restricciones y su poca capacidad de combate, de acuerdo con muchos analistas, estarían motivadas con la intención de que el espacio aéreo iraquí sea fácilmente penetrable, ya sea por Estados Unidos o por su aliado Israel. Una situación que desde hace muchos años ha generado una gran molestia en Irak. Pero eso no es todo, pues recientemente Estados Unidos ha anunciado su retirada total de Afganistán, por lo que ahora Lockheed Martin se plantea abandonar Irak de manera definitiva, por lo que los F-16 de Irak quedarán sin técnicos ni personal que les permitan seguir operando. Y así lo ha confirmado el vicepresidente de comunicaciones de Lockheed Martin, Joseph LaMarca Jr., que en una reciente entrevista al New York Times declaró que en cooperación con el gobierno de los Estados Unidos y con apoyo de las Fuerzas Armadas, Lockheed Martin retirará a su personal de Irak en el futuro cercano. Por lo que ante la retirada estadounidense de Irak hace una década, y la menguante presencia estadounidense en la región, los generales iraquíes han volteado a ver a Rusia una vez más en busca de nuevo armamento. Y así lo confirmó el inspector militar del Ministerio de Defensa iraquí, Imad al-Suhairi, al declarar en agosto de 2020 que su país necesitaba recuperar su poderío y sugirió la compra de nuevos aviones de combate de fabricación rusa, como lo es el Sukhoi-57 de quinta generación. Sin embargo, otros funcionarios iraquíes
también se han mostrado receptivos a una opción mucho más económica y viable, destacando entre todas ellas el Mikoyan MiG-35, que según ellos será un excelente reemplazo de bajo costo para sus actuales cazas F-16. Siendo que el MiG-35 no solo presume de bajos costos de adquisición y operativos, sino que también tiene capacidades de combate y sensores muy superiores a los de sus cazas. Y es que el MiG-35 es muy superior al MiG-29 y destaca por su nueva aviónica y radar AESA, autonomía y capacidad de carga bélica aumentada, así como la posibilidad de operar con lo más moderno del armamento ruso, incluyendo misiles aire-aire de largo alcance, como el R-77 Vimpel. Por lo que en un contexto mundial en el que Estados Unidos abandona Medio Oriente para concentrarse en Rusia y China, naciones de la región como lo es Irak parecen volver a comprar armamento ruso. Pero ahora ha llegado el momento de que tú opines, y si te gustó este video o te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.